gracias por atender la invitación. A las regidoras integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 7 minutos de este miércoles 17 de noviembre del 2021. Damos inicio y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia. Sí, gracias, regidora presidenta, y como me lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidora presidenta de la Comisión, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, María Esther Ayala Alba. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. En representación y se incorpora en un momento al secretario técnico. Gracias. Presidenta, le informo que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión. Gracias, secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 8 minutos del miércoles 17 de noviembre del 2021. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, gracias por su tiempo y apoyo. Asimismo, agradezco la presencia de las directoras y el director que nos acompaña, del Instituto de la Mujer Angélica Castellanos, gracias Angie por acompañarnos, gracias. Y del director general de Bienestar Social, Carlos Vulgara, gracias por atender la invitación. Gracias. En consecuencia, solicito al secretario técnico continúe con el orden del día. Sí, regidora presidenta, pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación, siendo el siguiente. Primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 14 de octubre del año en curso y aprobación en su caso. Cuarto, lectura de comunicaciones recibidas. Quinto, se presenta para su conocimiento el programa de trabajo de la Comisión Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Sexto, asuntos varios. Séptimo, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Se somete a su consideración al orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Le informo que ha sido aprobado por unanimidad de los regidores integrantes de la comisión presentes. Gracias, secretario. Pasando al tercer punto del orden del día, referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 14 de octubre del 2021 y aprobación en su caso. Se somete a consideración, regidoras, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el jueves 14 de octubre del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe. Le informo que ha sido aprobado por unanimidad de los regidores integrantes de la comisión. La omisión de la lectura y en consecuencia la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el jueves 14 de octubre del 2021. Gracias, secretario. Solicito usted continúe con el orden del día de la presente sesión. Pasando al cuarto punto del orden del día referente a la lectura de las comunicaciones recibidas, se da cuenta de los siguientes. Oficio número sindicatura / NML / 0295 / 21, suscrito por el síndico municipal, abogado Nicolás Maestro Landeros, mediante el cual hace el conocimiento de los asuntos que le fueron glosados en la entrega y recepción por el cambio de administración y que corresponden a conocer a esta Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva, señaladas en el numeral 11 correspondiente a la carpeta 396, lo anterior a fin de que se realice lo concerniente acorde a las atribuciones de esta comisión, por lo cual se da a conocer los siguientes turnos. 1. Oficio Secretaría General, /DDN, /0504, /2021, suscrito por el entonces Secretario General, en el cual informa que el día 27 de mayo del año 2021 se llevó a cabo sesión ordinaria de ayuntamiento y bajo acuerdo número 896 se aprobó por unanimidad tener a la Comisión de Igualdad Sustantiva como coordinadora y a la de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante, referente a la solicitud de la entonces directora del Instituto de la Mujer, por medio del cual remite el protocolo para prevenir, atender y erradicar los casos de acoso y hostigamiento sexual en entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno de Tonalá, Jalisco, con el objeto de que se someta a revisión y aprobación por los integrantes del Ayuntamiento. 2. Oficio de Secretaría General, /DDN, /0788, /2021,
suscrito por el entonces secretario general, en el cual informa que el día 29 de junio del año 2021 se llevó a cabo sesión ordinaria del ayuntamiento y bajo coro número 948 se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión de Igualdad Sustantiva, referente a remitir al Congreso del Estado de Jalisco una iniciativa para reformar la ley de gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco. 3. Oficio Secretaría General, diagonal DDN, diagonal 0789, diagonal 2021, suscrito por el entonces secretario general, y en el cual informa que el día 29 de junio del año 2021 se llevó a cabo sesión ordinaria de ayuntamiento y bajo coro número 949 se aprobó por unanimidad turnada la Comisión de Igualdad Sustantiva referente a reformar el reglamento del gobierno y la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Les cuento. Compañeras regidoras, es para su conocimiento y junto con la convocatoria se les adjuntó copia de los oficios señalados, así como de los turnos, y a la brevedad se estará trabajando para en su oportunidad presentarse en sesión de comisión para dictaminar lo que en derecho corresponda y resolver los acuerdos que procedan, y si es el caso, en su momento dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento. Secretario, solicito usted continúe con el orden del día de la presente sesión. Pasando al quinto punto del orden del día, referente a la presentación para su aprobación del programa de trabajo de la Comisión Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Compañeras regidoras, es para su conocimiento y dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. En el artículo 15, fracción séptima, considera como información fundamental pública de los ayuntamientos los programas de trabajo de las comisiones edilicias. En ese sentido, conjuntamente con el orden del día y la minuta de la sesión anterior, se les mandó los correos institucionales el programa de trabajo de la comisión, por lo que les pregunto si tienen algún comentario al respecto. No. Secretario, solicito continuar con el orden del día. Pasando al sexto punto del orden del día referente a asuntos varios. Bueno, en este espacio me gustaría darles el uso de la voz a las regidoras y a los invitados, invitadas que nos acompañan, pues con la intención de presentarnos y que en su momento, más adelante en la siguiente comisión, podamos presentar ya los programas de trabajo. Sabemos que, bueno, en el caso de la Dirección del Bienestar, pues son solamente algunos temas los que emanan de esta comisión, como lo son temas de migrantes y niñez. Pero bueno, me gustaría, si así lo consideran las regidoras, y también si gustan, tienen alguna participación, para darles el uso de la voz a los invitados. Pues nada más felicitarte por la presentación del programa de trabajo y decirte que por parte del instituto estamos comprometidas al 100% para apoyar en los trabajos que se necesiten. Estamos ahorita, bueno, ya te lo había expresado en otras ocasiones, viendo la posibilidad de crear un modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia, porque se han suscitado diferentes problemas dentro del instituto en la atención a las mujeres que sufren, están en esta situación. Entonces, pues yo sé que cuento con tu apoyo, pedírtelo también, y comprometida para trabajar en conjunto con la comisión. Les agradezco mucho la invitación y el trabajo que están haciendo. Les felicito. Gracias, Angie. También comentarte que ya se está trabajando en el protocolo interno para la erradicación. Bueno, es un tema que de los que están pendientes, sí. Están en curso en la comisión. Entonces, pues también para pedirte el apoyo para trabajarlo de manera conjunta, a lo mejor realizar una mesa de trabajo junto con las regidoras. Sí. Y las demás instancias, pues, que también gusten participar para la elaboración del protocolo. Sí, yo creo que sería lo más adecuado citar a la comisión y a todas las instancias que tienen que ver con la atención a las mujeres víctimas de violencia. Gracias, Angie. Gracias, Presidenta. Maestra Liliana, a los integrantes de la comisión. Queda Karen, igual. A la regidora Esther, en representación de la regidora Priscila. Sí, efectivamente, hay varios temas en la Dirección General del Bienestar. Y tocó un tema muy importante, el tema de los migrantes. Nos llegó un oficio el día 28 de septiembre, es el que recibimos cuando entrega la sección, donde el Congreso del Estado manda un exhorto a los municipios del Estado y
nos invita a que pongamos un módulo de atención. Quiero decirles que le hemos dado cabal cumplimiento, nos estamos documentando la información con las diferentes asociaciones civiles, activistas. Por ejemplo, tuvimos reunión con el Instituto Nacional de Migración, hemos tenido reunión con la Secretaría de Salud, a manera de buscar hacer un conjunto de servicios y las personas que transiten por el municipio de Tonalá puedan tener el espacio y puedan ser atendidos. Esto quiero decirlo también y debo hacerle un reconocimiento al personal que se encuentra ahí, porque no son personas que ingresaron en esta administración, sino es personal de base que están asumiendo ese tipo de proyectos. Y eso nos da mucho gusto, porque ya el tema que traían de 9 a 3 de la tarde, ya se les empieza a cambiar y dicen, pues estamos puestos para hacerlo. Pero eso se ha logrado a través de las asociaciones civiles, que nos empujan a la hora del diálogo, insisto, los activistas, y va caminando. Seguramente en unos días más, de la mano con ustedes, el presidente, puedan dar, si así lo deciden, un corte listón, pero ya se atiende a las personas en este momento. Personas que de alguna manera han acudido aquí a la presidencia, les dicen, a mí, yo soy mexicano, a mí me deportaron y mi perfil es esto. Debo decir que la Dirección General de Atracción de la Inversión, hoy por hoy, en los perfiles que, por ejemplo, el perfil que él tenía, el que él tiene, de ser, decía, si yo me voy a una empresa a trabajar aquí, pues voy a ganar 800, 1200 pesos, pero yo soy laminero, yo pinto vehículos. Entonces ya lo conectamos y sí, está dando resultados porque hay empresas que están registradas para dar empleos a las personas que tienen, sobre todo el perfil para poder hacer ese trabajo sin tener que enseñarlo ya. Como lo mencioné, hay personas que llegan y quieren saber su estatus. Por ejemplo, en Loma Dorada hay un grupo de colombianos y el temor que tenían era, oye, si vamos y perdemos información, ¿nos van a detener? Ese tema, quiero decirles que el Instituto Nacional de Migración dice no. El primero, segundo y tercer acercamiento es orientarte, decirte cómo es la instancia para que quedes aquí, la parte jurídica que tienes y esa información que se está teniendo en el municipio para que ellos se sientan tranquilos. Entonces, en ese sentido, quiero decir que ha sido agradable poder implementar lo que en exhorto manda el Congreso del Estado y nosotros como municipio poderle dar esa tranquilidad a todo el migrante que nos han dicho las asociaciones civiles son los que están de paso, pero también los que están radicando y que debemos de tener las mismas atenciones y por ahí el tema de hacer programas, brigadas de salud, ponían también a la orden la Secretaría de Salud para poderlos atender. En su momento llegué a platicar con la directora Medina sobre los apoyos que también existen de cómo, porque buscamos nosotros ser el vínculo para los refugios, donde se pueden pernoctar, donde pueden tener alimentos. Y bueno, la verdad es que ha sido una tarea interesante que arrancando la administración ya se está cubriendo esa parte. Gracias. En el tema de derechos humanos. En el tema de derechos humanos. Es otro de los temas que también competen a la comisión. Sí, quiero comentar que a través de conocer a los amigos a través de los años, se tiene el interés y se sigue participando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y se está buscando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda tener la delegación Jalisco. Aquí en el... Y de preferencia que sea el municipio de Tonalá.
Entonces eso sin duda sería un honor, pero llevan protocolos y en eso estamos en la plática, ya ahí con la venida del presidente y con personal que le han encomendado, es si dentro de las áreas donde estamos o un lugar en específico para poderles brindar un espacio cumpliendo con los protocolos nosotros y poderlo hacer. Pero eso es dentro de los proyectos que tenemos nosotros de Pueblo Cristalizado. Okay. Que digo, sería un honor. Sí, tener, sería buenísimo tenerlo aquí en Delegación Jalisco y Panamá. Entonces son temas que yo lo digo gracias al equipo que está en la dirección general. Se le da seguimiento y cumplimiento a temas tan sencillos. O sea, temas tan sensibles y que lo dejo de conocimiento de todos ustedes. Gracias. Pues cuenta con todo nuestro apoyo para pues lo necesario, lo que nosotros podemos desde lo que nos compete, para que se logre también, porque creo que sí sería muy bueno tener esa delegación en el municipio. Sí, por primera vez tenerla, entonces pues en lo que podamos aportar y apoyar, pues cuenta con nosotros. Sí, claro que sí. Y ahorita que escuchaban, lo platicábamos ayer en una reunión, quiero mencionarles que estamos saliendo a las colonias a llevarle servicios, que por ahí vamos a ver si podemos integrar un equipo muy grande donde se den pláticas de, en esas mismas brigadas hacia las mujeres, cómo es cuando una mujer es violentada, también que se les pueda, por parte de seguridad pública, mujeres les enseñen defensa personal, todo lo que implica poder llevar servicio a la gente, poder estar ahí en contacto permanente. La prevención. La prevención es un trabajo que nos había encargado el presidente británico, pero bueno, la voluntad la hemos encontrado. Qué bueno. Con los diferentes organismos, con DIF, la verdad, igual de la mano, con los jóvenes, con UDE, y creo que nos va a funcionar. Pero sí lo quería dejar en la mesa también al conocimiento de ustedes, porque eso va a haber más conciencia, se va a sentir mucho más, va a haber mucho más confianza de la administración hacia la sociedad. Saber que llegue y tenga un lugar, por ahí estamos viendo hace rato logística, aquellas personas que puedan acudir, que traigan un problema de esa naturaleza, que bien lo planteó la directora del DIF, que pedía que ese resguardo, ese centro para las mujeres violentadas, en los procesos, ya lo definió ella. Y también cuando se vaya y se busque la asesoría, buscar tener cómo cuidar a sus hijos mientras platican con las personas que los pueden atender. O sea, es un tema muy sensible y amplio, la verdad. Pero debo decir que ha sido a través de lo que hemos visto con ellos y nosotros nos ponemos en la calle como bienestar de ser en contacto permanente con ellos. Gracias, gracias, licenciado Carlos. Muchas gracias. Y bueno, damos cuenta también de, ya acaba de llegar la incorporación de la directora del DIF, Melina Gallegos. Gracias. Gracias, Melina, por atender la invitación y pues bueno, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Pues, ¿de qué quieres que hablemos primero? Cuestiónenme. Son algunos temas que emanan de esta comisión, pero sí me gustaría que nos platicaras de lo del albergue, de creo que el que lo mencionaste tú, bueno, leí algunas notas el día de ayer, si pudieras darnos como los detalles de cómo se está trabajando o cuál es el proceso, el estatus de respecto a ese tema. Gracias. Bueno, pues qué bueno que esté aquí el licenciado José Ángel Esparza, conocido como Gillo. Qué bueno que esté, porque de alguna manera él ha estado relacionado pues con la situación de la administración antepasada. Es un tema que venimos arrastrando desde entonces, pensando que se podía seguir trabajando en la administración pasada. Se dejó en stand-by, no se trabajó nada en ese sentido.
y bueno, retomamos en esta administración, ¿no? Si bien es un tema que nos compete a tanto la licenciada Angélica como a nosotros como Sistema DIF, en esa ocasión el predio se donó al Sistema DIF, un predio se donó al Sistema DIF que está ubicado en Prados de la Cañada, y comenzamos a hacer visitas a algunas de las oficinas y a Ciudad Niñez para oficinas del Estado y a Ciudad Niñez para ver los lineamientos, cuáles eran los requerimientos y cómo le avanzábamos en el tema de un albergue de paso para mujeres violentadas. Si bien pues no tenemos una estadística clara y en algunas reuniones que hemos ido al Instituto, al antes Instituto de las Mujeres, que ahora es el de Igualdad Sustantiva, hemos encontrado que no hay una vinculación entre las diferentes áreas del municipio que atiendan el tema, que creo que es lo más importante y algo en lo que tenemos que caminar. Nosotros sugerimos que tanto el Instituto de la Mujer como Prevención Social, el Sistema DIF Tonalá y incluso Seguridad Pública y Servicios Médicos Municipales estuvieran relacionados con este tema, ya que muchas mujeres del municipio acuden a uno u otros lugares para atender el problema de violencia que puedan vivir. Sin embargo, no, al no existir una vinculación entre estos órganos del gobierno, no tenemos una estadística clara ni números claros acerca de cuántas mujeres son violentadas, cuántas son reincidentes a su situación de violencia y tampoco en el manejo de los casos. Entonces, bueno, yo creo que la primera tarea y reto que tenemos como administración es precisamente la vinculación entre estas áreas. En el tema del albergue, pues en ese predio se tendría que empezar de cero. No tenemos absolutamente nada más que el espacio titulado ya o donado al DIF, pero tenemos un espacio en Puente Grande que era un CDC, o es un CDC, se dejó por ahí abandonado en la administración pasada. Hemos estado rescatándolo. Se había mencionado que tenía un dictamen de riesgo, lo cual pues no fue así, creo que fue como de excusa para poderlo cerrar ante la sociedad, no quedar en mal sentido. Tenemos ya desde la primera semana de las administración, se solicitó a la Dirección de Obras Públicas, nos elaboraron un dictamen acerca de ese edificio para poder tener la certeza y caminar, ¿no? o resarcir lo que tuviéramos que hacer. Nos dicen que no tiene una afectación estructural, es únicamente mantenimiento lo que tenemos que hacer. El día de ayer, a mediodía, tuvimos una reunión en DIF del Estado para tratar dos temas primordiales para nosotros, que es uno, el albergue de paso para las o del albergue de noche, que se le llama, para las personas en situación de calle. Es una línea que trae desde el DIF estatal, pero nos tenemos que comprometer. No sé si ustedes lo han visto, pero cada día hay más personas en situación de calle en nuestro municipio. De hecho, nosotros nos bautizamos como en esta administración, o nos estrenamos con un tema de una persona en situación de calle que fue reportada vía redes sociales. Atendimos de inmediato el caso, derivándolo a Servicios Médicos Municipales para que lo estabilizaran. De ahí lo ingresamos a un albergue. Desafortunadamente la persona fallece por su condición ya muy lamentable de salud. Entonces es un tema que tenemos que atacar también todos juntos, ¿no? O sea, seguridad pública, la persona traía un reporte de desaparecido. No tenemos una vinculación, no hay una comunicación entre las diferentes áreas del municipio, reitero. Entonces, bueno, es un tema ahí que tratamos el día de ayer e incluimos el tema del albergue para las mujeres. Establecimos el día de ayer que el día lunes estaremos visitando el espacio, personal del DIF del Estado, de varias áreas, y por supuesto tendrán que estar también incluidos las personas de esta comisión, los regidores que sean integrantes de esta comisión. Seguramente los integrantes de la comisión de con la regidora Lupita Villaseñor,
la directora del Instituto de la Mujer, nosotros con el sistema DIF y Prevención Social. Entonces estaremos ahí, la cita es el lunes a las 9:30 de la mañana en el lugar, para no, para obviar tiempos, pues podríamos haber organizado una reunión ya sea en el DIF o aquí en Presidencia, sin embargo yo considero que no tenemos por qué estar tardándonos más, queremos ir a ver de una vez el lugar. El espacio, bueno, tiene un también sin servicio, un comedor comunitario que corresponde a lo que antes era desarrollo social. Y pues yo creo que en ese sentido es el menor problema, ya que sí hemos estado trabajando en conjunto varias áreas del municipio. Tiene regaderas, tiene lavaderos, tiene patios amplios, tiene espacios suficientes para este tema. Entonces creo que sería un paso muy importante de lograrse para nuestro municipio y no solamente para Tonalá, sino también para el área metropolitana, ya que el sistema, el tema de la violencia hacia las mujeres pues no es exclusivo, ¿no?, de ningún municipio, ni de ninguna delegación, ni estatus social, ni económico. Entonces yo espero estarlo logrando pues a más tardar en el mes de febrero, una vez que el DIF estatal nos apruebe todo, tenemos que pasar una aprobación, que es la más complicada, una certificación. Y bueno, estaremos platicando acerca de cómo lo vamos a operar, seguramente dentro del área administrativa del ayuntamiento y del DIF, tenemos personal que podemos disponer para allá. Incluso ya se platicó también con las personas de Prevención Social, ellos me dicen, pues nosotros podemos mandar trabajadores sociales y personal de las mesas que tengan que integrarse colegiadas, algunos días, otros nosotros, y bueno, tendríamos que ver bien el tema operativo, pero es una de las metas que tenemos inmediatas en el sistema DIF y en conjunto con las diferentes áreas del municipio. Creo que tenemos que trabajar mucho en este tema. Entiendo, y así lo he manifestado en algunas otras mesas de trabajo con anterioridad en otras administraciones, el tema de la violencia hacia las mujeres pues no se termina teniendo un albergue, o sea, no se evita con eso. Creo que es un tema de educación, de formación y de valores, ¿no? Entonces estamos también proyectando el tema de en las escuelas trabajar con algunas de nuestras áreas, sobre todo protección a la infancia y psicología, para caminar esos temas de la prevención, formándonos una meta en el sentido de bajar, ¿no?, los índices que tengamos. Y primero el tema de la investigación, primeramente, ¿no?, para saber cómo estamos en comparación a otros municipios. Bajar esos índices que tengamos, y también está el ofrecimiento de parte del director del hospital Zoquipan para ver con la gente de servicios médicos municipales cuál es el protocolo que se debe de seguir, porque las mujeres de pronto cuando son violentadas, o las niñas cuando son violentadas, se revictimizan en algunos lugares porque las personas desconocen el protocolo, o aun conociéndolo lo conocen muy por encima, y debemos de tratar esos temas yo creo que con mucha sensibilidad. De repente se pierden algunas pruebas por los malos manejos en algunos espacios médicos, y bueno, estamos trabajando de manera integral, no es nada más el tema de pongo un albergue y con eso soluciono, sino es el tema de la prevención en ese sentido. Gracias, Marina. Gracias a ti. Sí. Regidoras, no sé si tengan alguna participación. Pues de mi parte yo creo que felicitar aquí a Melina, o sea, me quedé impactada, Melina, con la información que estás dando. Mi formación, pues yo de cabecera soy psicóloga, entonces para mí es un tema bien importante todo lo que tenga que ver con salud mental, ¿no? Más adelante yo también les estaré compartiendo algunas iniciativas en relación a salud mental, porque sí considero que somos un municipio que no tiene la cultura de estos temas o de sensibilizar estos temas o que revictimizan a las personas. Estuve yo realizando mis prácticas y trabajando en Fiscalía, en Ciudad Niñez y en el Instituto de la... en el CJM, en el Centro de Justicia para la Mujer. Entonces algo que nosotros teníamos como psicólogos es cuidar muchísimo esa parte de no revictimizar a las personas, ¿no?, y darles una resignificación a lo que les sucedió, porque como psicólogos pues también es bien complicado después de que alguien viene y te manifiesta esta situación.
pues cómo, o sea, ¿qué le dices, no? Pero sí hay un protocolo, o sea, en ese sentido yo sí creo que es muy importante, sí hay un protocolo que te dice como qué seguir, qué se dice, una intervención en crisis. Entonces se me hace súper bien que estén trabajando en esto. Para mí no es un tema que se quede así, ¿no? Yo creo que lastimosamente no tenemos la cultura de asistir al psicólogo y de tratar estos temas, tanto de abuso sexual, de violencia, o sea, son temas como bien delicados y qué bueno que pues ya se está trabajando en eso, ¿no? Así que, pues tanto como Angie, ya me ha tocado también platicar con ella y traer muchos temas en relación a eso y hay que darle, ¿no? Ahora sí que lo que esté en nuestras manos y desde nuestra postura, pues lo que venga. Muchas felicidades. Gracias, regidora. De mi parte igual, felicitarlos a ambos. Felina, directora de Ciencias, compañero Carlos Vulgar, felicitarlos porque esas iniciativas que tienen que ver con la sensibilidad humana son muy importantes en nuestro municipio. Somos, todos lo sabemos, somos un municipio muy golpeado en todos los sentidos, en todos los temas, y tener esas iniciativas de entrada, digo, por quienes en esta ocasión gobernamos, va a ser algo impactante, no solo en nuestro municipio, sino en zona metropolitana, de que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. Y desde luego, de mi parte, cuentan en lo que a mí compete, cuentan con todo el apoyo. Muchas gracias. Gracias, regidora. Con su permiso, regidora, integrantes de la comisión, nada más una pregunta en relación, directora, de lo que sería el albergue para las mujeres. ¿La partida presupuestal sería compartida con gobierno de estado, sería municipal? ¿Cómo sería el acondicionamiento del albergue? Eso es lo que estamos precisamente trabajando, por eso la visita y comprometer al sistema DIF estatal para este tema. Yo no les platico, en el espacio, por ejemplo, del sistema del albergue de paso para de noche para las personas en situación de calle, el sistema DIF estatal nos está ofertando el tema de las las cobijas, el recurso para el pago de una persona para operarlo y algo de alimentos, despensas, todo eso. No es suficiente, por supuesto que si nos ponemos a pensar qué es apropiado para operar un espacio de esta naturaleza, pues estaríamos hablando que mínimo necesitamos 9 personas, ¿no? O sea, por los diferentes turnos. Sin embargo, tenemos la opción y fue una de las cosas que pues nosotros nos preguntábamos y nos sacaron de dudas en algunas de las reuniones que hemos tenido, el hecho de podernos asociar con asociaciones civiles, valga la redundancia, que de alguna manera conozcan de los temas y ellos acepten seguirnos ayudando, que ya lo hacen. Hay algunas asociaciones que nos ayudan sin cobro para tener ahí algunas personas que tengan alguna situación de falta de vivienda. Y en esta ocasión ya lo platicamos con ellos. Tenemos para el tema de las personas en situación de calle alrededor de 40 espacios disponibles con alimentos y lo que nos ofrece DIF estatal, nosotros se lo damos a la asociación y ellos lo operarían con su personal. Ellos, bueno, de alguna manera la asociación con la que estamos platicando es una asociación que atiende personas también con algún tema de farmacodependientes o alguna situación de esa naturaleza. Entonces tiene personal que es está dispuesto y toda la con toda la capacitación para atender a las personas que tengamos en esta situación. Decirles pues que es una, no quiero decirle como experimento, pero es como un parteaguas para posteriormente poder tener un albergue que sea ya permanente, ¿no? O sea, que no sea nada más para, este es para la temporada de invierno, pero estamos en pláticas para uno de nuestros CDCs, que es el que está en la Colonia de la Ladrillera, que era una guardería y ya por sistemas de operatividad y todo eso ya no funcionó. Entonces no podemos tener, no es conveniente tener los edificios vacíos, ¿no? Y sin darle un servicio a la comunidad. Al final de cuentas son grupos sociales que requieren ser atendidos. Entonces estamos en las pláticas para poder convertir el espacio de la Ladrillera en un espacio para personas en situación de calle de nocturno. Y en el tema de las mujeres nos ofertó la Cámara de Comercio todo el apoyo que necesitáramos en cuestión de camas, de mobiliario,
incluso recurso para los alimentos y todo ello, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer incluso alianzas con algunos comerciantes con los que ya hemos platicado, que de pronto atienden algunos albergues de jóvenes en drogadictos y los ayudan con alimentos. Entonces, sin ningún problema, creo que también estarían dispuestos a ayudarnos a nosotros porque ya lo han manifestado. Y de la misma manera buscamos del sistema DIF estatal que nos apoyen con personal. Entonces sería una operatividad compartida, los dos organismos, estatal y municipal, y reitero el tema de que se involucre mucho en las diferentes áreas del municipio, no nada más el sistema DIF. Si me permiten, precisamente por eso, a eso iba encaminado mi comentario. Hoy, ahorita en este momento hablo como presidente de una asociación civil que ustedes conocen de nombre Corazón Tlaxcalteca. Estamos en toda la disposición de poder coadyuvar y apoyar este tipo de proyectos, directora, porque me queda claro que solamente unidos podemos realmente sacar a nuestro municipio adelante. Entonces, las veces que sea llamado a nuestra asociación para poder apoyar, con todo gusto estaremos ahí. Muchas gracias. Gracias. También por parte del instituto, en lo que corresponde a este proyecto, cuenten con todo el apoyo de buscar los programas, como por ejemplo el programa que da Indesol, para gestionarlo, se gestiona a través del instituto, para ver si podemos de esta manera reforzar este refugio y también pues con todas las colectivas y colectivos y organizaciones sociales con las que tenemos contacto, haremos una mesa de trabajo para ver también de qué manera cooperan. Y en lo que corresponde a la atención, también como instituto cuenten con todo el apoyo de capacitación, los reglamentos, los protocolos, nosotros les podemos apoyar con esa parte. Ya estamos trabajando con un protocolo único, parte del personal del Instituto de la Mujer se está certificando en la norma 058, que tiene que ver con la atención de primer contacto. Estamos haciendo un flujograma de qué manera se debe atender a las mujeres y posteriormente, yo creo que en la siguiente semana, sí lo queremos hacer, como lo comentábamos Meli en la reunión que tuvimos hace dos semanas, creo, buscar la manera de que estén todas las instancias, incluso la comisión, para crear un modelo único de atención, porque sí, en el municipio, así como están las cosas, definitivamente le estamos revictimizando a las mujeres a las que les damos atención, desde el instituto hasta la policía, y terminamos al final de cuentas mandándolas a centros en el estado en donde tampoco se les da la atención que requieren. Entonces, ver de qué manera como instituciones, ver qué competencias tiene cada una y de qué manera podemos ver si podemos atender y tenemos las competencias de terminar toda esa atención dentro del municipio para que no tengan que ir al estado. Digo, también por ahí parte de los proyectos del instituto, que es también, pues de alguna manera un sueño, es traer un centro de justicia para las mujeres aquí en Tonalá. Entonces, también se están haciendo y se están buscando todas las gestiones por parte de, en conjunto con la comisión, pues qué mejor que tener un refugio, un centro de justicia, que todas las instancias que tienen que ver con las mujeres sepan cuáles son hasta dónde llegan sus competencias, trabajar en conjunto y que entonces sí les demos la atención que requiere a las mujeres, porque actualmente la verdad es que la atención que se les da en Tonalá por parte de las instancias se queda muy corta a lo que ellas necesitan. Entonces, el programa del Instituto de las Mujeres se enfoca, este año lo vamos a enfocar en reeducación, que tiene que ver también con la intervención en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, de capacitación de temas de género, violencias y nuevas masculinidades. Y también lo que buscamos es buscar a través de la comunidad, pues generar como casas amigas. Ya tenemos algunos contactos de algunas mujeres que están dispuestas a prestar como sus espacios en diferentes colonias, para que las personas que sufren violencia, que son por lo general aquí en el municipio, mujeres de escasos recursos, tengan un lugar más cercano a donde acudir
que esa persona esté capacitada y se pueda comunicar ya sea con nosotros, con la UAB y con la policía, y de ahí ya con el protocolo que elaboremos todos en conjunto, poder darle una atención integral y adecuada, porque actualmente me atrevo a decir que de las mujeres que llegan a pedir atención, que son menos del 50% de las personas, de las mujeres que sufren violencia en el municipio, se les da, finalizan su proceso un 10%. Entonces, sí está muy... ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Lo que pasa es que no tenemos, ¿qué es lo que vamos a crear por parte del instituto? No tenemos un protocolo de atención integral. Ya lo estamos creando dentro del instituto, pero les vamos a citar a mesas de trabajo en conjunto con la comisión, para que cada instancia nos diga hasta dónde llega su competencia. Y otra es que también, desgraciadamente, las instancias estatales no dan el mejor servicio. Por ejemplo, una persona que llega golpeada a las 3 de la tarde al instituto, se le da atención de primer contacto, son personas de escasos recursos. Lo que tenemos que hacer nosotros es canalizarle inmediatamente a que le hagan su parte médico, y después del parte médico que vaya al Centro de Justicia para las Mujeres para que ponga la denuncia correspondiente y le den todo el seguimiento. Lo que tardan las mujeres en el Centro de Justicia para las Mujeres son más de 8 horas. Entonces se llegan las 12 de la noche y, por ser personas, mujeres de escasos recursos, se desesperan, se les va el camión, se suben, no terminan sus procesos y ahí quedan. Las revictimizan muchísimo. Entonces tenemos que buscar nosotros, y nosotras como instituciones, tratar de darles la atención más adelantada para que ellas lleguen, en caso de tener que llegar allá, lleguen nada más a poner denuncias, y que acá se les pueda dar toda la atención necesaria. Porque hay personas que, incluso si terminan los procesos en el Centro de Justicia para las Mujeres, salen a las 5 de la mañana y no tienen para pagar el Uber. Como institución, nosotros hemos estado pagándoles el Uber de regreso. De hecho, tenemos también uno de los proyectos del Instituto de las Mujeres, que tendría que ser un proyecto conjunto también con todas las personas que estamos aquí, de todas las instancias que corresponden, es fortalecer la unidad especializada de atención a mujeres víctimas de violencia, que depende de la comisaría. Definitivamente esa instancia, tenemos que crear protocolos, fortalecerla, y necesita más personal. Las mujeres que sufren violencia en el municipio rebasa la capacidad de esta institución, y desgraciadamente, en mi experiencia, lo poco que he tenido trabajando en el instituto, la atención que se les da a las mujeres no es definitivamente la adecuada. Entonces sí he tenido algunos problemitas en ese sentido. Ya por eso la razón de hacer una mesa de trabajo a la que las y los queremos citar, para trabajar en conjunto con la comisaría y ver de qué manera estas personas que están en esta instancia tengan esa sensibilización de atender a estas mujeres. No, desgraciadamente, a veces no quieren hacer los servicios completos porque son servicios muy tardados. Entonces hay veces que las personas, por ejemplo, el otro día nos llegó una persona que fue víctima de trata, y la tenían escondida a la menor, lo que te comentaba. Te llamé porque la policía tenía otra forma de tratarla. O sea, nosotros definitivamente al Ciudad Niñez, y a fuerza la llevaron por el mando de control, o no recuerdo qué, la llevaron al Centro de Justicia para las Mujeres. Desgraciadamente ya llegaron tarde al Centro de Justicia para las Mujeres, solo las dejaron ahí, y de ahí las mandaron a donde nosotros les dijimos que la tenían que mandar al principio. Entonces sí creo que necesitamos mucha coordinación en este sentido, porque si no nos coordinamos y no sabemos cuáles son las competencias, cuánto personal tiene el DIF para atender a mujeres, la UABI, por ejemplo, cuánto personal tiene la PEPENA, en qué nos puede apoyar el licenciado, pues sí creo que como instancias independientes no podemos hacer mucho. Entonces sí, pues pugno a la coordinación,
de todas las instancias, los invito a generar mesas de trabajo, porque al final todo esto también va a recaer en el tema del refugio. O sea, cuando tengamos el refugio que estás gestionando y que me parece fabuloso, tendremos también que incluirlo dentro del protocolo y dentro del flujograma, claro, en el que busquemos de qué manera darle la mejor atención. Y si se logra con las gestiones, que como les digo es un sueño, tenemos en contra que el gobernador del estado pues desgraciadamente no es del partido que gobierna aquí, y a veces hay unas cuestiones políticas que limitan las cosas. Si logramos que haya un centro de justicia para las mujeres, a lo cual la regidora, por ejemplo, Priscila, nos puede apoyar muchísimo. Si logramos que haya un centro de justicia para las mujeres, definitivamente la atención y para las mujeres en el municipio puede cambiar ya con todo esto. Entonces sí, apelo mucho a la coordinación entre instancias. Y les estaremos mandando pues a partir de la comisión y todos nosotros para reunirnos y ver ese proyecto que ya lo tenemos nosotras avanzado. Muy bien, gracias, señor. Gracias. Bueno, antes damos cuenta de se integra la regidora Priscila. Gracias, regidora. Bueno, al contrario, gracias. Gracias, maestra. Yo creo que sí se va a lograr si... conociendo los perfiles y los caracteres de saber que es sí, porque conozco a las personas. Y también sé que efectivamente nos vamos a evitar, qué bueno que quede clarificado el tema de competencias, que si evitemos reutilizar a las personas, porque da la casualidad que es cuestionamiento lejos de acompañamiento. Pero se logra con la calidad y la calidez de cada área donde se esté. Reside ahí, en la parte humana, donde dice, a ver, aquí estamos para servir. Y aquel que no tenga interés estar en un área de esa, pues que le dé chance a otro. Pero le corresponde a los directivos cuidar, porque efectivamente me consta que hay directores o responsables siempre de un área que evitan que funcionarios realicen o menosprecien a las personas, no le den esa calidad y no le den esa calidez. Con esto aprovecho para poder mencionar un tema que también hay mujeres dentro y son en los centros de rehabilitación, y que son mujeres de todas las edades, y estamos buscando que esos centros de rehabilitación, que actualmente tenemos 30 registrados y seguramente debe haber un 70% más arriba de los que no están registrados, y queremos convertirlos en centros de paz. Que efectivamente hay personas, no todos, que fueron, por alguna razón, llegaron ahí, se rehabilitaron, después ellos siguieron apoyando a la gente, y ya tienen un grupo grande, pero nunca han sido capacitados académicamente, lo hacen empíricamente, y deben de ver protocolos. Sí. Entonces, el llevar y poder hacer esos centros de rehabilitación en centros de paz, si en el lugar donde se encuentra el entorno nos ayuda un kilómetro a la redonda, generar paz y que ellos realicen y se activen, nos van a ayudar a tener menos inseguridad. Es un tema, un proyecto amplio, pero lo pongo en la mesa porque cuando se habla de centros de rehabilitación pareciera que son nombres nada más. Y debemos de cuidar que hay muchas mujeres que están ahí y no conocemos el trato, pues, o sea, queremos que se profesionalicen, que sean protocolos, invitarlos a ellos, buscar la manera cómo apoyar. A través de una universidad estamos buscando el apoyo para que se les dé esa capacitación y convertir los centros de paz. Muy bien, gracias.
O sea, porque eso va otra vez al mismo. Claro. Sí, eso representa el incremento de las personas con problemas de calle. Son temas que van derivando poco a poco. ¿Sí? Gracias. Pues sí, yo creo que ya nos sentamos en alguna mesa de trabajo, la directora, el personal de prevención social, que de hecho tienen interés nuevamente la siguiente semana de podernos reunir. Pero sí, o sea, todas las acciones que realicemos en este momento son paliativas, ¿no? Y son como el resolver un problema que ya tenemos. Creo que hay otras áreas del municipio que podrían intervenir en el tema de la prevención, reitero. Tenemos educación, tiene que estar totalmente incluida. El área que tiene el director tiene mucho personal que pudiera apoyar en este sentido. No sé si buscar con algunos benefactores el tema de folletos informativos, el tema de en las redes sociales, que no nos cuesta nada, el poder promover el buen trato desde las familias, ¿no? De hecho, bueno, sí está la Secretaría de Educación Jalisco trabajando en el tema, les estamos proporcionando un espacio nosotros en el sistema DIF para el tema de la famosa escuela para padres, pero cualquier esfuerzo va a resultar inútil si no los servidores públicos iniciamos por nosotros mismos, ¿no? O sea, el tema yo tenía una reunión hace rato con algunos de los coordinadores y les digo, a nadie se le va a quitar su título de abogado, ni va a dejar de ser director, ni va a dejar de ser coordinador, si ustedes muestran solidaridad con las personas que vienen aquí, ¿no? O sea, que se acomidan a ayudarles, no necesitamos tener expertos para atender a las personas, simplemente necesitamos ser solidarios y tener identidad, ¿no? Con sentirnos identificados con los problemas de la gente. Desde el momento en que una secretaria o cualquier servidor público reciba mal a una persona, ya estamos ahí victimizándolo, ¿no? Ya le estamos generando una situación que no es buena para él. Entonces, yo creo que más allá de las áreas que nos identificamos como para atender ese tipo de problemas, hay otras áreas de las que podemos echar mano y que son indispensables. Nada menos, digo, van a empezar al tema de la entrega de mochilas. Bueno, pues son momentos en los que hay comunicación con los padres de familia, el poder entregar a lo mejor un folleto, cómo identificar, porque en el tema de las niñas que son violentadas sexualmente, muchas veces ni siquiera las madres saben identificar que su hijo está siendo hijo o hija, porque no están exentos los niños de ser abusados sexualmente. Entonces, en muchas ocasiones ni las mismas mujeres conocen esa situación. En el tema de lo que realizamos en el sistema DIF, digo, yo les he comentado a los chicos, tenemos que tener una meta establecida, porque tenemos más de 500 niños que tenemos bajo nuestro resguardo, que son de las familias que tienen problemas de violencia. Muchos niños de ellos pues son engendrados de una manera totalmente irresponsable. Las mujeres que los tienen son mujeres que tienen problemas que no se detectan exactamente lo que es. Nosotros atendemos un área de psicología, pero al simple hecho de tratar a esas mujeres te das cuenta que no es un problema psicológico, sino un problema psiquiátrico el que tienen. Entonces creo que también nos hacen falta profesionales, profesionistas en esas materias, porque yo puedo tratar a una persona psicológicamente pensando que ese es su problema, pero más allá de eso necesita psiquiatría. Tenemos que involucrar a las familias de esas mujeres, porque también digo, yo he detectado de que ¿dónde están los familiares? Nadie viene de la tierra. O sea, no podemos ser toda la vida benefactores de personas que tienen familiares y que no nos hemos dado a la tarea de rastrearlos, de buscarlos, de atender esa parte afectiva que requieren esas personas que tenemos en albergues, que son muchas mujeres,
y que tienen, o que ellas están en la calle y sus hijos están dentro de algún albergue de nosotros. En estos días se celebra lo de la consulta infantil y platicando con el vocal del INE del Distrito 7 me decía algo que es totalmente alarmante y me dice que muchos de los niños que están en albergues manifiestan haber sido abusados sexualmente. Entonces, ¿cómo detectamos ese tipo de abusos? Nosotros necesitamos generar el tema de que a la gente le quede muy consciente que tenemos niños que necesitan convivir con una familia, que no es sano que un niño se desarrolle mentalmente, emocionalmente y físicamente dentro de un albergue, no es lo ideal. Lo ideal es que un niño se pueda sentar a la mesa como nos sentamos todos con nuestros padres, con nuestros hijos. Entonces, creo que es un tema que tenemos que resolver, pero de verdad, o sea, no es el tema de me paro en un estrado y hago y digo, no, es el tema de verdaderamente meternos a fondo a este tipo de problemas. Estoy muy segura que muchas mujeres que tienen temas de violencia ni siquiera se acercan a nuestras instituciones, ni siquiera las tenemos visualizadas, o sea, es muy lamentable que haya solamente un 10% de mujeres que puedan llegar a un buen término en sus procesos, pero más allá de ese 90% que no llega al término de sus procesos, tenemos un mundo afuera que ni siquiera acude a nuestras instituciones, ya sea por falta de conocimiento acerca de dónde puedo acudir o porque no tiene los medios o los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, yo creo que informar a la ciudadanía por todos los medios posibles es muy importante para que ellas y pequeños comerciales, o sea, y de verdad nosotros hemos tenido éxito en estos días con pequeños comerciales. Yo les digo, o sea, ¿cómo estás realizando tu plática prematrimonial? Pues hago esto y esto, ok. Entonces, si tenemos nosotros también atendiendo 550 niños y algunos que están en proceso de que puedan ser acogidos en una familia, mete un comercial de 3 minutos, de 5 minutos, en donde digas que necesitamos que una familia acoja a un niño y nosotros evitamos que esté en un albergue un niño. Y todo eso nos ha dado resultado, tan es así que tenemos adopciones en puerta, ¿no? Entonces, creo que eso es algo en lo que tenemos que comprometernos. Pero reitero, la prevención, la prevención, la prevención. Y yo lo digo y lo digo claro, de pronto hablamos mucho del tema de revictimizar a las mujeres, ¿sí? Sin embargo, también hablemos de que hay mujeres que son reincidentes a una relación, con la misma persona o con otra. Entonces, también tenemos que buscar los medios para resolver esa situación. Porque, de verdad, o sea, y no nos asustemos, ¿no? O sea, ni las estoy revictimizando. Es una realidad que tenemos y que como activistas en muchas ocasiones no lo quieren aceptar. Pero sí tenemos que trabajar con muchas áreas para esa situación, ¿no? O sea, fortalecer a las mujeres. Digo, ayer nosotros tuvimos un grupo de mujeres que van a inscribirse a algunos cursos y yo les decía, no podemos ser siempre la institución que me da una despensa durante 6 meses o durante un año, porque la persona que hoy recibe una despensa va a querer recibirla durante 12 meses o durante 3 años y trascender a administraciones públicas. Hay que capacitarlas, fortalecerlas, hacerlas autosuficientes, emocional y económicamente, para que puedan salir de esa situación que tienen, porque en muchas ocasiones es esa dependencia emocional y económica las que las mantienen en una situación violenta. Entonces, creo que como mujeres responsables tenemos que aceptar primero nosotros eso, como instituciones, para poder avanzar con el tema de la violencia con las mujeres. Sí. Gracias. Sí, sí, pues efectivamente el tema nos da para mucho, el tema de igualdad sustantiva y derechos humanos. Nos enfocamos ahorita de momento en un tema de mujeres, por el caso del albergue, pero en realidad es un tema plural que nos converge a todos. Así es. Y en este aspecto, le digo, directora, una de las situaciones que he estado observando en los centros en servicios médicos municipales, en las unidades, no tenemos MP.
y eso es muy importante. Creo que eso nos ayudaría muchísimo a que estos casos precisamente tuvieran más agilidad y no tenerlos que llevar a que vengan a firmar una declaración o pongan una demanda hasta el Ministerio Público, hasta Fiscalía, sino que desde aquí ya se llevará el procedimiento. Y a eso precisamente es a lo que me refiero cuando hablo de crear un protocolo único de atención, porque luego lo que hacemos las instancias es canalizar, y por ejemplo canalizamos a una persona al Centro de Justicia para las Mujeres, y de ahí ahorita el Centro de Justicia para las Mujeres no funciona el área médica, la mandan a Zoquipan. Y luego del Zoquipan ahí llega y le preguntan qué pasó, ya la señora vuelve a contar, la mujer vuelve a contar su historia, y luego la regresan al Centro de Justicia para las Mujeres. Y vuelve a contar su historia y luego la pasan al área de psicología. Y vuelve a contar su historia y se desesperan. Entonces el problema es que no terminan sus procesos, porque los procesos son muy largos y a eso se le llama revictimización. Exactamente. Que tienen que estar, o sea, las estamos peloteando. Porque así es el sistema, desgraciadamente, y no nada más el sistema municipal, porque es el sistema estatal, incluso nacional. Las estamos peloteando y para que terminen sus procesos es muy complicado. Entonces, ver cómo como municipio podemos nosotras y nosotros hacer algo para evitar esta cuestión o hacerles a ellas las cosas más fáciles. Incluso hay quienes hablaban, el otro día platicaba con algunos abogados, hay quienes hablaban de que cuando las mandaran al Centro de Justicia para las Mujeres ya pudieran ellas llegar con un bosquejo de demanda o de denuncia. Pero ver también, para eso es ver las capacidades y que tiene cada dependencia para avanzar en eso. Y otra cosita, rápido, hablando de lo que decían de lo que hablaban de la psiquiatría, hoy tuve una reunión con la directora del CISAME, que depende del SALME. Nosotras en el instituto hemos derivado ya a 3 personas, a 3 mujeres, que ya no son casos de psicología, sino de psiquiatría, al CISAME. Pero también el CISAME está saturado, les dan fechas como de aquí a marzo. Sí, es que entonces sí. Hay que ver esa cuestión, tendríamos que reforzar esa instancia o ver de qué manera buscamos que se les dé una buena atención, porque esa instancia está saturada. A las personas que les hemos mandado hasta diciembre y pues hasta marzo, y de aquí a marzo, pues, tenemos una persona, por ejemplo, que ya intentó suicidarse. O sea, corremos el riesgo de que de aquí a marzo, pues, vuelva a intentarlo. O sea, sí está muy rebasado. Gracias, Angie. Pues, nada más para tener uso de la voz, la regidora, nada más pedirles darle más agilidad a las participaciones, porque tenemos rapidito, otra comisión en puerta. Rapidito, comentarte, Angie, que creo que tenemos una gran tarea, y una gran tarea es checar el marco jurídico municipal hasta dónde nos permite poder hacer un cambio, una reestructuración para que cambiar el protocolo o la metodología para que esto sea más rápida, y eficiente y eficaz para todos, no solo para las mujeres, para todos. Yo les mencionaba el Ministerio Público, que nos hace falta en las unidades de servicios médicos, porque es un asunto precisamente que es plural, que es para todos, no solamente para las mujeres, es para todos. Entonces, hemos tenido algunos fallecimientos a causa del traslado, de que no hay un Ministerio Público en las unidades médicas y se tienen que trasladar y luego se tienen que regresar, y a veces las lesiones no son simples, no son sencillas, son graves. Entonces, eso sí tenemos que trabajarle todos en ese tema para poder implementar algo diferente, que las cosas verdaderamente funcionen y funcionen bien en beneficio de los tonaltecas. Con referente al albergue de migrantes y de personas en situación de calle, creo que también hay algo muy importante que debemos ya de tomar en cuenta y trabajando en eso. Probablemente podríamos ver y hacer una iniciativa de un recurso presupuestal para estas instancias, porque sí es muy importante. Y además, los medicamentos, que los medicamentos que se pudieran trabajar dentro de estas instituciones o de estos proyectos entraran dentro
del gasto corriente de servicios médicos municipales. Gracias, cuánto. Gracias, regidora. ¿Alguna participación más? Bueno, sí, comentar, le platicaba a la regidora por la alusión que decían de la participación de la regidora con su vínculo con el gobierno estatal. Decirles que me queda claro que la regidora Priscila ya no ve colores, y yo soy el claro ejemplo de que ya no ve colores, porque soy de un proyecto con el que no coincidimos en esta ocasión. Con muchos de ustedes he coincidido, con Carlos, con Melina, con Lili, con Priscila, en algunas otras no, y yo soy el claro ejemplo de que ella es una persona abierta a todas las expresiones y que será un buen vínculo y tendrá esa disposición para hacer el acercamiento con el gobierno del estado para lo necesario hacia el municipio. Gracias. Nada más, bueno, muchísimas gracias. Primero disculparme que me fui de hecho con Lili a decirle que me habían citado rapidísimo una reunión aquí mismo en el municipio que tenía que atender, pero una disculpa y puesta a seguir trabajando con todos y todas ustedes. Yo lo comentaba también en algunos días, en alguna ocasión que platiqué con la directora, les digo, ya las campañas quedaron atrás. Creo que tenemos la responsabilidad de darle solución a la ciudadanía, pues todos, porque somos parte del gobierno municipal, y ponerme a la orden si necesitan algún tipo de vínculo de gestión para los directores, los coordinadores o para nosotros, y que estén mis posibilidades, con todo gusto, de verdad, yo me sumo a trabajar, sí, en los temas de igualdad, también de derechos humanos y todo lo que va a ir saliendo del municipio, pero creo que sí es importante pues hacer un trabajo en coordinación, porque creo que es más importante y da más fuerza si trabajamos todos en conjunto. Felicitarlos, gracias también, qué bueno que ha atinado Lili que hayas citado a esta comisión a los coordinadores y directores de las áreas correspondientes, porque sí es importante que sigamos trabajando en comunicación todos, y pues ponerme la orden. Gracias. Bueno, pues para finalizar, pues únicamente agradecerles la atención, felicitarles por el trabajo que están realizando cada uno desde sus espacios. Y bueno, creo que sí, como todas y todos lo mencionan, no debemos dejar de lado que estamos hablando de una problemática transversal. Y creo que de esa misma manera debemos de resolverlo. Si trabajamos cada uno de manera independiente, pues no vamos a lograr absolutamente nada. Si todas y todos están de acuerdo, creo que lo que sigue es convocar a una mesa de trabajo en el que todas las instancias que tengan que ver con el trabajo de estas comisiones, si logramos concretar este protocolo único de atención, Tonalá sería modelo en la atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia. Pero para lograr eso debemos trabajar de manera conjunta con todas las instancias que tengan que ver con las problemáticas en las que estamos trabajando. Estamos hablando de un problema de salud pública, estamos hablando de tema de violencia, de prevención social, de bienestar, de psicología, de trabajo social y de muchos otros temas que tengan que ver. Entonces, creo que lo que sigue es eso, que si todas y todos están de acuerdo, convocar una mesa de trabajo para lograr ese protocolo único de atención y que no caigamos en lo que estamos cayendo, que es en la revictimización y en no darle la atención adecuada a las mujeres que están siendo violentadas. Las estadísticas son muy alarmantes en el municipio y pues creo que debemos de partir de ahí, de conocer las estadísticas para saber en dónde estamos parados y de ahí pues empezar a darle continuidad a los trabajos. Y como segundo punto, Melina hablaba del desconocimiento y de que muchas mujeres que son violentadas no se acercan a las instancias. Ahora con el barco del 25N estamos trabajando también en una agenda. ¿Qué es lo que pasa con estos temas? Siempre la agenda pues son foros, capacitaciones, y seamos realistas, las mujeres vulnerables no asisten a un foro, no asisten a una capacitación. Debemos buscar actividades para que las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia, primero las conozcan y segundo sientan la confianza para poder acercarse a las instancias, porque no únicamente es el desconocimiento, sino también muchas veces la falta de empatía para lograr que las mujeres se acerquen. Entonces ya estamos trabajando en una agenda que más adelante, bueno, se las estaremos compartiendo por parte del instituto y de Melina también, que nos está apoyando con algunas actividades para que nos ayuden a darles difusión. Todo es con el objetivo de que las mujeres conozcan qué es la violencia de género y cuáles son los tipos de violencia. Creo que de ahí debemos de partir para que las conozcan, se sientan identificadas y como segundo punto puedan acercarse
a las instancias correspondientes. Adelante. Un paréntesis nada más. Efectivamente, para ellos son las caravanas y poder invitar y ese acercamiento, sí, que van a tener esa discreción. Les decía que poder, si tienen ellos, no van a ir a un curso, no van a venir aquí, pero sí, sí vamos a su colonia. Sí. Sí, sí, hay una convivencia, que hay muchos temas, actividades temáticas diferentes, y hay un área especializada y dice, a ver, deja platico. Entonces, llevarlo ahí. Gracias. Gracias. Y en ese sentido, lo que estamos buscando también por parte del instituto es tener un contacto en cada cuadrante a donde las mujeres puedan acercarse y ella también nos ayude a hacer esa vinculación. Para las personas que sepan qué es y que sepan que pueden acercarse con ellas y a través de con ellas se pueden acercar al instituto. Así es. Bueno, pues si no tenemos más que decir, quedamos entonces pendiente para convocar a la mesa de trabajo. Nada más, estoy revisando ahorita que ya, por ejemplo, nuestro espacio de protección a la infancia, ya empezamos el día de hoy con el tema de visitar las escuelas con esos temas. Si alguien tiene alguna escuela que tenga interés que se pueda visitar, con los temas de violencia sexual o prevención de embarazo adolescente, con mucho gusto lo agendamos. Si tienen por ahí alguna escuela detectada o en alguna zona de las que tengamos con un índice mayor con esos problemas, no lo hagan saber, por favor. Gracias. Gracias. Secretario, continuamos con el orden del día, por favor. Como señala, pasamos al séptimo y último punto del orden del día, que es la señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Para dar cumplimiento, séptimo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las y los integrantes de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 13 horas con 18 minutos de este día miércoles 17 de noviembre del 2021. Gracias a todas y todos. Gracias.